Señoras y señores, muy buenas tardes. Hola y bienvenidos a la inauguración del Festival Passion for Knowledge 2023. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Y en nombre de Donostia International Physics Center, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival de la Ciencia. Que comienza tendiendo puentes entre diferentes disciplinas de la cultura y en el que hemos podido disfrutar de la maravillosa actuación de Kukai Danza. En los próximos días tendremos la oportunidad de escuchar las ponencias de científicas y científicos punteros en las conferencias centrales que se celebrarán aquí en el Teatro Victoria Eugenia. Y a nosotros dos nos ha tocado hacer la labor de presentadores. Porque esté en Asiko Gara está. Tengo a mi lado al físico Javier Aizpurua, Premio Euskadi de Investigación 2022, profesor investigador del Centro de Física de Materiales y miembro del Donostia International Physics Center. Y a mi lado, Alaitz Ochoa de Eribe, que es divulgadora científica de El Ullar y periodista del programa de ITV Tecnópolis. Pasaden astean, oltza honetan... La semana pasada tuvimos en este mismo escenario las estrellas internacionales de cine que han acudido al Festival de Cine de San Sebastián. Y esta semana tendremos a las estrellas de la ciencia compartiendo con nosotras y nosotros su pasión por el saber. Veraz. A Donostia. Y gracias por compartir su pasión por el conocimiento. Pasión. Vamos a dar comienzo a la jornada. Escucharemos en primer lugar el saludo del señor alcalde. Eneko Goia, tiene usted la palabra. Lehendakaria, aldun nagusia, sailburuak. Señor lehendakari, señoras y señores, amigos del DIPC, amigas del DIPC, presidente del mismo, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al Victoria Eugenia. Nos congratula mucho el volver a reunirnos en esta semana científica. Hemos apagado recientemente las luces y el glamour del Festival de Cine San Sebastián y haremos ahora, daremos paso a la ciencia. Y también entre el festival y la gastronómica, el Festival de Gastronómica, aquí tenemos a Passion for Knowledge. Como he estado diciendo antes, acabamos de terminar el Festival de Cine y la semana que viene vamos a celebrar un congreso de gastronomía y entre esos dos eventos tenemos este evento que es también muy importante y nos pone en el mapa porque en San Sebastián tenemos pasión por muchas cosas y tenemos una pasión por el conocimiento. Nuestras playas, nuestra calidad de vida, nuestra cocina, pero quiero reivindicar que cada vez somos más conocidos por la capacidad de atraer talento y generar iniciativas vinculadas al conocimiento. Donostia es una ciudad de ciencia y de conocimiento, y lo digo con humildad, pero también con orgullo. Y como bien dice Echenique, es también una ciudad en la que la ciencia está en la propia ciudad. En nuestra ciudad existen proyectos que están siendo reconocidos internacionalmente, en el ámbito biosanitario, en las nanociencias, el diseño industrial avanzado. No es casualidad que durante los próximos meses vayamos a terminar la construcción del edificio que albergará uno de los 6 ordenadores cuánticos que existen en el mundo. Ese ordenador va a estar aquí, en Donostia, en San Sebastián, gracias al Gobierno Vasco y a la Universidad del País Vasco, y también a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Creo que es un dato significativo, que indica que en esta ciudad existe un sustrato científico de primer nivel. Estoy convencido de que va a ser una herramienta muy potente, que va a ayudar a muchos investigadores a avanzar en sus proyectos. El Donostia International Physics Center es nuestro buque insignia y Pedro Miguel Echenique, su almirante. Gracias a vuestro trabajo, Pedro Miguel, nuestra ciudad es referencia y lugar de paso de las estrellas del firmamento científico. Hacéis una labor increíble, no solo en la investigación que realizáis, también, como no, en la divulgación de vuestro trabajo, y esto es importante, hoy más que nunca. Estoy seguro de que alguno de los referentes del futuro habrá sentido la llamada gracias a vuestra idea de difundir y encender la curiosidad. Este año jugamos en la Champions League y no solo en el fútbol. Donostia plays Champions League, but not only thanks to Real Sociedad. Estamos en la Champions y no solo gracias a
la Real Sociedad. Estamos en la Champions, en el campo de la ciencia y del conocimiento. Algunas de las mejores mentes del mundo están con nosotros y nosotras esa semana y nos sentimos muy orgullosos de ello. La competencia a nivel mundial es muy grande. Todos queremos hacernos un hueco en el escenario internacional. En días como estos estoy convencido que Donostia tiene su lugar propio entre las ciudades más importantes del mundo, en este caso gracias a la ciencia y el conocimiento. Muchas gracias a todos y a todas. Eskerrik asko, alkate jauna. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, tiene palabra la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Tiene usted la palabra. Lehendakari. Señor Lehendakari. Señor presidente del DIPC, autoridades, invitadas, invitados, señores, señores, es un honor y es un placer para mí el participar en esta inauguración del Festival Passion for Knowledge, sobre todo 4 años después de la última edición que celebramos hoy aquí. Una intervención muy breve, por una parte, para dar las gracias a quienes están trabajando en la organización de este evento. Donosti International Physics Center le ha dado mucho a la ciudad de San Sebastián y también a nuestro país, no únicamente por esa investigación de calidad y el itinerario que han desarrollado en ese camino, no únicamente porque ha creado científicas y científicos punteros, también porque han impulsado el nacimiento de muchísimos proyectos avanzados, por la labor incansable que hacen para conseguir todos esos hitos. Y además, para mostrar la importancia que tiene la ciencia y la razón en esta sociedad del siglo XXI que queremos construir. Para construir una comunidad libre, democrática e igualitaria, que es el esfuerzo que estamos haciendo. Y también por entender que el conocimiento científico es vital en el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, que requiere del impulso de todas y todos. Passion for Knowledge se ha convertido en una cita ineludible en la sociedad y la cultura guipuzcoanas. Afortunadamente, este año recuperamos este festival y eso es sin duda una buena noticia. Por todo eso, como diputada general de Gipuzkoa, me corresponde mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento al Donostia International Physics Center y, como no, al señor Pedro Miguel Echenique por traer también esta iniciativa hermosa, por crearla, por cuidarla y por difundirla. Muchas gracias de corazón. Estamos orgullosas, estamos orgullosos de afirmar que Gipuzkoa es un territorio de innovación y de conocimiento, como consecuencia de un trabajo que se ha hecho a lo largo de muchas décadas, un trabajo continuado, serio e incesante. Eso es lo que exige este esfuerzo. En este mundo actual se levantan muchas voces en contra de la ciencia y la razón. Y ante ese hecho, nosotros nos reafirmamos en favor de esta apuesta por la ciencia y el conocimiento. La energía que nos transmite Passion for Knowledge y el conocimiento de todas las personas que se reúnen hoy aquí nos animan a avanzar como territorio. Es una apuesta ineludible en el mundo actual. Una red de ciencia y tecnología avanzada es un factor fundamental para el impulso no solo de una economía dinámica e innovadora, sino también para fortalecer a nuestra sociedad en parámetros de libertad, democracia y equidad. Un compromiso en el que nos reafirmamos con mayor convicción, si cabe, impulsados por la energía que sentimos hoy aquí. Antes de terminar, quiero también subrayar la labor de las personas que se dedican a la ciencia y a la investigación. Con vuestra labor y dedicación, muchas veces silenciosa, y no siempre reconocida, pero siempre fundamental para nuestra sociedad. Contribuís a la construcción de una sociedad más avanzada, más cohesionada, más democrática al fin y al cabo. Vuestro trabajo es fundamental para la construcción del presente y del futuro de nuestro territorio y de nuestro país.
En ese sentido, me gustaría reivindicar muy especialmente la labor de las mujeres en el día de hoy, la labor de las mujeres científicas. Hoy, en este acto inaugural, se reconocerá el trabajo de tres investigadoras vascas. También tendremos el placer de escuchar a Özlem Türeci y Donna Strickland. El ejemplo de estas cinco mujeres nos muestra el camino para romper con las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad, también en el campo de la ciencia. Ellas nos recuerdan la importancia de dar a las mujeres científicas la visibilidad que les corresponde, de impulsar referentes femeninos que, a su vez, sirvan para fomentar vocaciones científicas entre las mujeres jóvenes. Porque no podemos perder el inmenso talento de las mujeres, porque la ciencia, sin duda, va a necesitarlo para hacer frente a los grandes desafíos que tenemos en el futuro, pero sobre todo porque es de justicia. Porque no podremos llegar a ser una sociedad avanzada e igualitaria si no superamos los estereotipos y las barreras que todavía hoy penalizan a las mujeres, también en el ámbito de la ciencia. Quiero acabar con ese mensaje, dando las gracias una vez más a quienes trabajan en la organización de este evento. Gracias por compartir su conocimiento con todas y todos los guipuzcoanos. Gracias a todas y todos los expertos. Sigamos por ese camino con la pasión por el conocimiento. Y hagamos esa apuesta en favor de la ciencia, y como ha hecho John Maya, y hagamos ese salto definitivo. Muchas gracias a todas y a todos. Señora Mendoza, y Donostia International Physics Centerreko presidentea da, Pedro Miguel Echenique. Pedro, nahi duzunean, zurea da mikrofona. Urkullu lehendakaria. Señor lehendakari, autoridades, amigos y amigas, a todas las personas que han acudido a este lugar, mi agradecimiento más profundo. Una vez estaba en el Senado americano y un senador que había sido pastor, Wilson Fermilab, el director Wilson Fermilab, presionó al presidente para de la importancia de la partícula física y de su valor. Ya le dijo, ya hay algo que le pueda ayudar de alguna manera a la seguridad de este país. La respuesta de Wilson fue, no, señor, no lo creo. El pastor continuó preguntando, ¿no tiene entonces ningún valor? Y la respuesta de Wilson fue, tiene relación con el valor que nos damos los unos a los otros, el respeto mutuo que nos tenemos y también con la dignidad del ser humano, con el amor que profesamos a la cultura, con los buenos pintores, con los buenos escultores y también con los grandes poetas, con todos ellos tiene relación. Los seres humanos debemos respetar todo lo que tenemos en nuestro entorno, no tiene relación directa con la defensa de nuestro país, es decir, a no ser que merezca la pena defenderse. Con la defensa de nuestro país, excepto en hacer que merezca la pena defenderlo. Este canto al conocimiento básico, al valor cultural de la ciencia, al reconocer que la ciencia es parte integral del humanismo moderno, ha traído además como consecuencia el triunfo instrumental, la capacidad de solucionar problemas. La curiosidad ha sido lo más útil, la sublime utilidad de la ciencia inútil. La pandemia del COVID ha puesto a la ciencia en el escaparate y ha revelado su importancia decisiva para el futuro de la humanidad. Hoy, Stefan Zweig, si escribiese su obra Momentos Estelares de la Humanidad, incluiría sin duda la vacuna y la rapidez con que se ha llegado a la vacuna.
es una obra colectiva, se debe a mucha gente, de mucho tiempo y muchos siglos. No es algo que surge en la mente de una persona, pero a la vez en estos procesos hay personas singulares. Oslem Turecki y Ugur Sahin pusieron por delante del beneficio económico la excelencia científica en su trabajo para lograr la vacuna, que ha traído como consecuencia salvar millones de vidas. A mí lo primero que me recuerda la palabra ciencia es futuro, optimismo, optimismo. Los problemas tienen solución, los problemas tienen solución. Y nuestro futuro como sociedad dependerá de que sepamos escoger soluciones inteligentes y también sabias a los diversos problemas que tenemos, no siendo crédulos frente a consignas populistas. La mejor manera de comprender la importancia de la ciencia es aprenderla de los que han vivido con apasionamiento su avance en la frontera. Hoy nos hablarán Oslem Turecki y Donna Strickland. Otros días nos hablarán otras y otros invitados. Y yo les doy las gracias a todos por el honor que nos hacen al aceptar nuestra invitación. Porque una sociedad que se interesa por lo que ocurre en la frontera del conocimiento crea, solamente por hacerlo, un clima de excelencia en el tratamiento del resto de los problemas de la sociedad y que afecta por ósmosis a todas las demás actividades. En el DIPC, en el Donostia International Physics Center, queremos avanzar el conocimiento y difundirlo. Ciudad de ciencia, de frontera, ciencia en la ciudad, ciencia en el sentido de Euskal Hiria, Euskadi Osorako. Para todo Euskadi. Estratégico, el nuestro, que requiere visión a largo plazo, para que la ciencia pueda actuar como semilla transformadora de nuestra sociedad. En el plano cultural, en el plano económico, en el plano ético y en el plano social. Nosotros sentimos el apoyo de nuestra sociedad y sentimos el apoyo con sus instituciones lideradas por nuestro gobierno al frente. Gracias, Lehendakari, nos sentimos honrados de que nos acompañes hoy aquí y te agradecemos de corazón tu presencia. Zure araitza. Tiene usted la palabra. Señora diputada, general, alcalde de San Sebastián, autoridades, representantes de la sociedad y miembros también de la academia, presidente de DIPC, director, científicos, científicas, señores y señores, muy buenas tardes. Welcome to Donostia, welcome to Euskadi Baskan. Bienvenidos, bienvenidas al País Vasco. Espero que disfruten de su visita aquí en nuestro país y estoy seguro de que lo vayan a hacer. Es un honor intervenir en esta sesión inaugural de Passion for Knowledge. Es un honor porque este festival pone la ciencia en el centro y lo he afirmado muchas veces, el hecho de que el conocimiento nos hace más libres, porque cuanto más sabemos, pues más podemos avanzar. Más libres podemos ser. En ese sentido, Passion for Knowledge nos ayuda a avanzar, en ese camino. Nos ayuda a contar con los asideros necesarios para ir avanzando. El trabajo de las científicas y los científicos supone realizar un esfuerzo inmenso también en la divulgación, y sé que ustedes lo hacen. Por lo tanto, su tarea es doble. Por una parte, investigar, pero también dar a conocer sus avances. Y les pedimos que sigan dando lo mejor que tienen en ese camino.
Las instituciones también tenemos una importancia en ese camino, porque queremos ir de la mano de ustedes y nuestro compromiso consiste en dedicar todos los recursos que tenemos en nuestras manos, aunque sean limitados, seguir ponerlos a disposición de la ciencia, ofrecer nuestro mejor intento en ese sentido, nuestro mejor esfuerzo. A ritmos distintos, es normal. Pero debemos trabajar para que esa distancia sea cada vez más reducida. Debemos hacer un esfuerzo mantenido para acercar la ciencia a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Es fundamental que entendamos su importancia, desde las personas más jóvenes hasta las más mayores. Gracias a la ciencia vivimos más. Gracias a la ciencia vivimos mejor. Recuerdo siempre una frase de Pedro Miguel Echenique, quien nos ha dado la bienvenida y fue consejero de Educación del Gobierno Vasco. Pedro Miguel Echenique sostiene que cualquier tiempo pasado fue peor. Suscribo tus palabras. Sin embargo, para que esta afirmación cale en la sociedad, para evitar mensajes populistas, tal y como él se ha referido también, sin ninguna base científica, la divulgación juega un papel esencial. Lo digo con total rotundidad. Passion for Knowledge es una iniciativa extraordinaria. Personas científicas tan relevantes nos explican cuestiones complejas de manera sencilla. Esto es simplemente maravilloso. Eskerrik asko por organizar esta iniciativa y lo hago en nombre de la sociedad vasca. Estamos muy orgullosas y orgullosos de ver este auditorio y de ver también en otras ocasiones auditorios llenos para hablar de ciencia, de ver personas jóvenes respondiendo a vuestra llamada, interesándose por la ciencia. Sorionak bihotzez. Donostia. Enhorabuena de corazón, Donostia, Gipuzkoa, Euskadi, ciencia da. Hasta 2023 y en este recorrido hemos construido pilares sólidos que así lo acreditan. Algunos ejemplos lo confirman. En 1980, hace 43 años, en 1980 Euskadi articula los primeros programas pre- y postdoctorales en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. A partir del año 2000, hace 23 años, nacen los centros CIC y los centros BERC. Estos últimos tres años hemos impulsado singularmente grandes infraestructuras científicas, como se ha mencionado el proyecto Basque Quantum. Son ejemplos que muestran la relevancia de contar con la capacidad de decidir nuestro futuro desde nuestro ámbito competencial en investigación y desarrollo. Seguimos avanzando a través de una visión con las personas en el centro de nuestras políticas. Hemos incorporado el programa IkerBasque o la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Contamos con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030-2030, el Plan del Sistema Universitario Vasco o la Estrategia de Ciencia ICUR. Personas y conocimientos son el centro de nuestra visión política y nuestra identidad como sociedad avanzada. Zientziari esker gehiago. Gracias a la ciencia vivimos mejor y durante más tiempo en ese sentido. Recuerdo el momento en el que nos llegaron las noticias de la COVID-19. Fueron días oscuros, han sido años oscuros. Fueron días demasiado largos en los que no había ninguna respuesta posible. Nos correspondió tomar muchísimas decisiones como responsables. Decisiones difíciles porque las personas estaban contagiando y estaban muriendo, pero dentro de nosotras y nosotros estábamos tranquilos y es que el futuro lo alumbraría la ciencia y así fue. La respuesta nos la dio la evidencia científica. Gracias a eso estamos también hoy aquí. Con su permiso, señor Echenique, voy a cerrar esta intervención con otra de sus frases. La ciencia es la obra cultural colectiva más importante de la historia. Continuemos, por lo tanto,
construyendo esta obra entre todas y entre todos. Sigamos difundiendo la ciencia a los cuatro vientos. Muchísimas gracias. Lendakari, gracias. Ahora el señor Lendakari nos tiene que dejar por motivos de agenda, pero le agradecemos mucho que haya encontrado el tiempo para estar con nosotros y nosotras. El objetivo de Passion for Knowledge es divulgar el conocimiento científico y hacerlo accesible a toda la sociedad. No nos cansamos de repetir que una sociedad culta y formada es una sociedad más libre y más capaz de tomar sus propias decisiones. En esta edición de Passion for Knowledge, que acaba de arrancar, además de las conferencias principales que podremos escuchar aquí en el Victoria Eugenia, hemos organizado otras actividades para todo tipo de público: encuentros con estudiantes, una exposición de astronomía inclusiva, sesiones de Naucas Passion y Bercho Passion. Veamos la pasión que ha despertado el festival en ediciones anteriores. Jaun andreok, arratsaldeon. Señoras y señores, buenas tardes. Este primer día por Knowledge viene cargado de actividades interesantes. A continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar dos conferencias plenarias que van a ser a cargo de Özlem Türeci, una de las personas clave en la carrera de la vacuna contra el COVID-19, y otra a cargo de Donna Strickland, Premio Nobel de Física 2018. Gaurko bi hitzaldiak ingeles. Las dos charlas de hoy serán en inglés. A la entrada del teatro habrán podido coger los dispositivos para la traducción simultánea. Y les recordamos que para escuchar en euskera tienen que sintonizar el canal necesario. Y a la entrada del teatro les habrán facilitado los dispositivos de traducción simultánea, por tanto pueden sintonizar los canales según su idioma de preferencia. ¿Vemos la animación? Sí.